Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar. Política. Gioja y la conducción del Partido Justicialista recurrieron el fallo de Servini de Curía. No hay fundamento jurídico para esta intervención, señaló Patricia García Blanco, apoderada del Partido Justicialista, al presentar la apelación esta mañana. El recurso fue pedido con efecto suspensivo para que cese de manera inmediata lo dispuesto por la jueza Servini de Curía, quien designó al gastronómico Luis Barrio Nuevo como interventor. Economía. Los hogares ya destinan un 21% del salario mínimo para pagar los servicios. Hace dos años la incidencia era apenas de un 6%. La Argentina es el país de la región con mayor incremento desde el año 2015 y ya está tercero en la incidencia. Los sectores de menores ingresos son los más afectados. Sociedad. Médicos, abogadas y referentes de los derechos humanos se pronunciaron a favor del derecho al aborto. Los expositores a favor del derecho al aborto legal se sucedieron en una mañana intensa que inauguró el debate en el plenario de comisiones de diputados, en el que hablaron médicas, católicas, sociólogas, periodistas y referentes de organismos de derechos humanos. Argentina. Otros supermercados siguen los pasos de Carrefour. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El proceso preventivo de crisis presentado por Carrefour y aceptado por el Ministerio de Trabajo abre las puertas a los demás jugadores del sector para hacer lo mismo y de esta manera ahorrar dinero por despidos y problemas con sindicatos de comercio. Argentina. Gases y palos en la avenida 9 de Julio. La policía de la ciudad golpeó y tiró gas pimienta a manifestantes que realizaban una protesta contra los despidos y el ajuste. Estaban marchando pacíficamente por la 9 de Julio y llegados a Avenida de Mayo los encerraron haciendo dos filas y empezaron a provocar tirando gases, contó una diputada del Frente de la Izquierda de los Trabajadores. Argentina. Sin bancos, el 17 y 18 de abril. La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional de 48 horas para el próximo martes y miércoles en un nuevo capítulo del conflicto ante la falta de acuerdo paritario con las cámaras empresariales. Política. Policita, un viejo conocido de Macri, es el nuevo fiscal del Correo Gate. El fiscal federal Gerardo Policita quedará a cargo de la fiscalía de la que fue desplazado su colega Juan Pedro Soni, donde se investiga al presidente Mauricio Macri por un supuesto beneficio millonario del gobierno al Correo Argentino. Internacionales. El juez Moro le quita derechos a Lula en prisión. El juez Sergio Moro endureció el régimen de visitas del detenido expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en una jornada en la que viajaron a ver al líder opositor nueve gobernadores que le dieron un fuerte respaldo político. Regionales. Héctor Olivera, la salud de la gente es mi prioridad. En la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Tordillo, realizado el pasado jueves en el Salón Blanco, el intendente Héctor Olivera hizo un balance de lo realizado por el gobierno municipal en materia de salud pública. Regionales. Alerta meteorológico en la región por lluvias y tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que toda la región sufrirá lluvias y tormentas fuertes durante la tarde de este miércoles y jueves. Luego de registrarse altas temperaturas que llegaron casi a los 30 grados en la zona, llegará la lluvia con fuerte caída de agua. Algunas tormentas podrán alcanzar fuerte intensidad en forma localizada. Partido de la Costa. Asume el nuevo director de seguridad en la costa. Juan Pablo de Jesús designó como nuevo director de seguridad del Partido de la Costa al ex jefe del Departamento de la Costa de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Trangoni. Esta incorporación del ex comisario que estaba retirado se suma al anuncio de Juan Pablo de Jesús en la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante el pasado sábado, cuando dijo que se sumarán vecinos al gabinete. Partido de la Costa. Está abierta la inscripción de aspirantes a bomberos voluntarios. Se abre la convocatoria para ser parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó y de San Bernardo. Hombres y mujeres entre 16 y 39 años, con secundario completo o en curso, pueden inscribirse los lunes, miércoles y viernes de 19:30 horas a 21 horas en Avenida del Libertador 777, teniendo fecha hasta el 30 de abril. Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440.
Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar.